Bueno, señores, miembros del ejército apresan al candidato presidencial Roque Espaillat, el cobrador, según denunció el propio dirigente político. Espaillat alegó que fue detenido por oficiales mientras transitaba dentro de territorio dominicano en la comunidad La Vigía. Así actúan los cobardes, así actúan los corruptos, así actúan los infames, dijo Espaillat. Las autoridades aún no han emitido un comunicado sobre las causas de este apresamiento, pero nosotros tenemos el video de todo lo ocurrido. Yo a usted tampoco. Ay, entonces, ¿cómo así? No, Roque, dame la paz. No, por la paz es que respeten mi derecho constitucional a yo moverme en territorio dominicano donde se mueven otros dominicanos. ¿Cómo yo permito que otro dominicano tenga un derecho y yo a sentar que a mí se me niega? Dame 5 minutos. Coja 10, pero yo voy para allá. O si no, que venga Luis, vamos a hacer la actividad ya. Estamos locos. Hay algún dominicano puede ir y yo no puedo ir donde va otro dominicano. Pero estamos locos. Pero perdimos el juicio. Por orden de cobardes que están en despacho lleno de caoba y de lujo, con cuartos robos de este país, no joda. Mierda para todo el mundo. Estoy listo para morirme por mi país. Estamos locos. No, creo que es una infamia. En la nariz mía pasan otro y yo no puedo. Ahí ellos creen que me van a discriminar a mí así. Por orden de estos jefecitos de mierda. Con cuenta, coño, con cuartos robados este país. En Gran Caimán y vaina que se la tengo. Mierda para todo el mundo. Estamos locos. No van a atropellar, ni a arrinconar, ni a mí violarme un derecho. Están locos. Ah, pues yo creo, coño, cuando yo digo que de rodillas solo ante Dios, eso es consigna. Mierda, ¿eh? Y no me arrodilla a nadie. ¿Por qué te lo tienes? No, no, porque mire, nosotros no estamos armados. No, no, eso se puede despertar a muchas cosas. Por favor, no, yo no soy viejo. Señor. Pero, señor, oye, oye, si lleva, mire, ese sí que conoce que es la calle. Aquí estamos en armonía y paz. Y todos los dominicanos son hermanos de nosotros. Y son nuestra familia. Estamos aquí esperando porque el jefe, el coronel Alciniega, un hombre decente, un hombre que luce un militar preparado, nos ha pedido 5 minutos y obviamente, ¿por qué no esperarlo? Para que sepa que no que estamos atajados aquí, ¿eh? Mi amor, mire. ¿Entiendes? Para eso que estamos aquí, esperando eso. Pero a mí, en mi país, en mi tierra, nadie me ataja. Dentro de la ley, nadie me ataja. Yo con mi derecho. Oh, pero ven acá, estamos locos. Yo soy un civil, pero yo tengo mi derecho también. Todos tenemos los derechos que nos da la ley, todos. Es que usted no entiende. Una pala y un arma. Mi amor, pero Ya, tranquilo. Dime, comando, ¿y tú qué eres? J2, de K5, de K7 o del Hyundai Sonata, ¿de cuál es que tú eres? De J2. Y que de secreto, ve con una gafa, nublado y con una gafa, y anda de secreto. Sigue grabando. Todos los jefes tuyos me conocen y saben, olvídate. Sigue grabando. Graba en 8K. Graba en 8K, pero tiene que rebajar para gonzarme la vaina con todo esto del lado. Tú puedas tirar para adelante, porque con esa panza mera, tú das buen sancocho para ellos. Oye, está. Pero esto es una pantomima de gobierno. Tanto servicio de inteligencia y pasan 10.000 haitianos todos los días en esta parte norte de la frontera. 10.000 cruzan todos los días. Y TJ2. El H3, el K4, el M5, el P23. No me joda, grupo tolete, grupo de sinvergüenza. Grabándome a mí, oiga. Un tigre que en televisión le dice a Luis Abinader que es un popi pelón, que es un cobarde, que le falta cojones, que no tiene neurona ni carácter. Entonces hay que grabarme a mí porque yo estoy aquí bajo un palo. Oiga, qué novedad. Qué novedad. Vamos locos.
Yo no quiero que te atajen a ti, yo lo que no quiero es a mí. Eso es. Bueno, pues ya, vamos arriba, ¿qué hay que hacer? Hay dos cosas. Arréteme, vamos arriba. Vamos arriba, venga, yo soy un hombre. Vamos, 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 vamos arriba. Yo estoy preso por un gobierno corrupto, encabezado por Luis Abinader, porque no puedo moverme en territorio dominicano, donde pueden ir otros. Yo no le tengo, Luis Abinader, yo no te tengo miedo. Diamorfa, yo no te tengo miedo. Hipólito Mejía, a ti no te tengo miedo. A ninguno le tengo miedo. A ninguno. Acompáñenos, señor. No, espósenme. No, no, perfecto. Posarme, es lo que manda el protocolo. Es lo que manda el protocolo. Venga. Al general no. Venga. Al general no. Vamos arriba. Vamos aquí. A mí me posan todos. Vamos todos juntos, coño. Que aquí no hay miedo. Aquí no hay miedo. No me toque. No me toque, coronel. No me toque. No me toque. No me toque. No me toque, Morillo. No me toque. Vamos arriba. Que esto no es de sol. Esto es exigir respeto a mis derechos. Es respeto a mis derechos. Vamos arriba. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué vagamundería es? ¿Usted cree que el gobiernito corrupto a mí me va a milanar? Ni me va a acorralar. Vámonos, vámonos, vámonos. Ni me va a impedir. Vamos, vamos. Traiga, coño, lo que tenga que traer. Un taque guerra. Que aquí no hay miedo. Vamos aquí. Ahora, los que violen derecho. Vamos, que recuerdo eso, vamos preso, vamos preso aquí. Suélteme, que usted me está tocando. No, cuidado. Aquí me está tocando. Vamos arriba. Vamos aquí preso, venga, vamos. ¡Viva la República Dominicana, coño! Tierra libre, vamos aquí, no joda. Tú estás corruptico y que preso a mí. Preso voy a meter yo a todos ustedes, grupo sinvergüenza. Traidores de la patria. Sí, ven. Vamos aquí. Vamos. Estamos locos, Estamos locos, Preso yo y los ilegales, los haitianos cruzando por aquí. Y yo dije preso. Coño, primera vez que caigo preso, ya era hora, mi 54. Vamos arriba. Vamos a ver la acusación de los cobardes. ¿Cuál va a ser la acusación de los cobardes? Lo que son las infamias de los gobiernos cuando se están derrumbando. ¿A dónde está el comandante? Cuando se están cayendo. Cayendo los gobiernos. Oiga, le están haciendo un candidato presidencial lo que no lo hacen a los ilegales. Que de, dale la llave ahí. Que detenerlo. La tiene. Véate, por la patria, todo a mí me importa un carajo morirme. Si es por mi país, ¿cuál es el problema? ¡Muévala! ¡Adiós, cobardes! Hermano, agárrate. Huele que la calle está difícil. Vamos para el infierno, si hay que ir, ¿cuál es el problema? Yo soy un hombre. Y nací. Sin macho. Tengo más cojones que todos estos mierdas que están gobernando. Y que todos son ministros corruptos. Como el jefe de ustedes, que es un corrupto, el ministro ese. Mierda para todo el mundo. Estamos locos, pues. Pero que a mí nadie me va a milanar, con mi derecho y con mi razón. Estamos listos para todo, comando, para todo. Sánchez murió, estamos perdiendo la maldita patria. ¿O es mentira? Oye, el que llevaba los dos ilegales, está suelto. Está preso, señor. ¿Preso de qué? Está detenido. Nada. ¿Usted se va a meter a político ahora a hablar mentira? Para cuidar la patria. Y cuando vi que no se podía, me fui. Por eso entré la guardia, no por cuarto. Y duré 12 años en la guardia y nadie me puede señalar. Nadie. Ahora, yo quisiera saber cuál fue el jefecito que dio el tránquenlo. Yo quiero saber si después va a tener huevos para enfrentar las consecuencias de eso.
Y tránquenlo, el colorcito ese fresco, insolente. Y después andan taconeando y arrodillado ahí. ¿Dónde está Percy? En el vehículo. Nos llevan detenido. ¿Dónde está mi teléfono? Baja el cristal, baja el cristal. Dale, dale, baja el cristal. Vamos a llamar a Peguero y a Guerrero. Baja ese cristal. Avance, al jefe, que si puede avanzar, que avance. Usted tiene a doña Pilar ahí. Ponga. Que tenga la amabilidad, si puede avanzar. Doña Pilar, el jefe suyo va preso aquí. No le diga guardia come coco, ellos cumplen órdenes los pobres. Mire, llámeme a José Peguero y dígale que entre al live. ¿De qué? De TikTok y YouTube. De TikTok y YouTube, que vamos aquí preso el cobrador. Y llame a Don Melvin también e infórmele. Y me llama este número, informe a Don Melvin primero. Y después a la embajada si es necesario. Yo soy ciudadano coreano. ¿De quién es este? Yo con mi derecho no me la arrodillo a nadie, solo a Dios. Mierda para todo el mundo. Esos generalitos dan mierda para mí. Yo respeto al hombre de honor, de integridad, el que es honesto. Y ahí hay muchos honestos. Pero hay muchos sinvergüenza, podridos. Pero yo voy a respetar esa vaina. Graba, como que venimos con una guapa atrás de corte y vaya, pues si se escapan los fugitivos, malhechores. Vaya asada. Llama a Don Melvin. Bueno, aquí llevas un candidato presidencial y un candidato a diputado. Preso. Por querer caminar en otro territorio. Yo quiero ver qué va a decir la acusación. Eso quiero ver yo también. Tengo un segundo. Ahí. Aló. Aquí vamos detenidos en la una camioneta aquí en el Ceforón. Aquí vamos. Todos nosotros. Sí, claro. Claro. Y vamos a la cola de una camioneta y escoltado por un contingente. Ya usted sabe. Treinta veces puede venir. Mierda para todo el mundo. Ese muro se está haciendo con dinero que yo pago de impuestos y que pagamos todos los dominicanos. Y que la Constitución dice que tenemos que vigilar que esos fondos se usen con transparencia. Entonces yo no lo puedo ver. ¡Qué ternura! ¡Qué ternura! De rodillas solo ante Dios. Jamás te toco fruto, mierda. Que le vamos a dar pellejo y cárcel. Que haga lo que le dé la gana. Que usen todos esos mecanismos de presión. Y de, si ellos creen que yo soy un hombre que me amilano, se equivocan de gente. Se equivocaron. Llevamos detenido por exigir nuestros derechos constitucionales. El candidato presidencial Roberto Ayala, el candidato a diputado Roberto Morales, hemos sido detenidos por un contingente aquí, camino a la vigía, íbamos hacia la frontera y nuestros derechos fueron. Oye, nosotros vamos presos por estar en un territorio donde cruzan cientos de ilegales todos los días, que ellos no agarran. Territorio dominicano. Dominicano, dígame usted. Es verdad que
la ignorancia es arrojada. Mira, un político, hay un afiche, cuando había un ladronazo, y entonces el ladrón está suelto y yo voy preso. Qué hermosura, qué hermosura. Esto es un síntoma de eso, porque para que ustedes sepan, las leyes de la República Dominicana, a mí como candidato presidencial me da inmunidad, que a mí nadie me puede detener después que se proclama abierta la campaña electoral. Pero ellos van a atropellar todas las leyes, ellos lo van a atropellar todo con tal de quedarse. Pero ahí se le van a meter en el medio a un tren llamado República Dominicana, llamado Pueblo Dominicano. Vamos a ver quién es que va a ganar ese pulso. Si lo corrupto o nosotros los ciudadanos decentes. Vamos a ver quién es que va a ganar ese pleito. Miren el dispositivo militar, vea. Venga. Ahora los narcotraficantes del sur. Eso no. Perdón. Oye, a todos nos va a meter preso. Vamos a meterlo en prisión todo. Aquí. Todo. Claro, aquí va a arrancar todo. Dime, ¿todo bien? Abuso a esos pendejos, coño. Pero venga acá. Vamos, el siniega, que aquí hay un hombre. Vamos arriba. Vamos arriba. ¿Dónde que vamos? Vamos arriba, ¿dónde que vamos? A ningún sitio, ya lo llevamos aquí. Yo aquí. Me retiro y lo dejo tranquilo. Entonces yo le voy a hacer una acusación legal a ambos, porque han violado mi derecho. ¿Por usted me trae un cuartel para qué? ¿Para qué? Ay, entonces ustedes se van. Vamos para el muro otra vez. Vámonos para el muro otra vez. Mira, vamos a saludar aquí a nuestro carcelero. Belia, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Oye, mira, eso fue para traerlo para casa. Dígame, ¿qué hacemos? Aquí para aquí. Óyeme, Roque. ¡Ey! ¿Cómo está? ¿Todo bien? Llegué el día de la cara. Estamos aquí. ¿Cómo se ve acá? Pero oigan bien, señores. Ellos nos arrestan, nos traen aquí a la policía dice que no tiene nada que ver con nosotros. Claro, porque ese es el artículo. Sí, por eso no pusieron esposa, nada. Es que nos sacaron de allá. Además de cobardes, son idiotas. Son unos cobardes y unos idiotas. Aquí no hay miedo en este corazón. Entonces vamos a... ¿Y usted? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Firme? Firme. De rodillas solo ante Dios. Ante Dios. Amante estos infames. ¿Y entonces? ¿Cómo está usted? Vamos a sentarlo aquí porque no trajen preso. Vamos a ver. Un hombre que ama su país, como debemos amarlo todos los dominicanos. Todos los dominicanos. Vamos arriba. ¿Cómo está usted? Doña, ¿cómo está usted? Nos traen preso aquí a la policía. La policía dice que no tiene nada que ver con nosotros. Un cobarde presidente llamado Luis Abinader y un ministro de defensa corrupto y cobarde ha dado las órdenes a estos militares de detenernos para traernos aquí a la policía, pero aquí la policía dice que no saben nada. Un grupo de cobardes que tiene miedo a que le decimos la verdad, a que mostramos que ese muro es un atraco a este país. Una porquería de muro, un corral de chivo, una infamia contra este país. ¿Quiénes los apresaron a ustedes? El coronel Alciniega y el teniente coronel, qué sé yo qué cosa. ¿Qué alegan ellos? Nada. Nada. ¿Y qué ley puede justificar que un grupo de ciudadanos transitemos pacíficamente, desarmados, en territorio dominicano? ¿Qué le están ellos exigiendo a ustedes? No, porque no, porque es preso. Un candidato presidencial, que tiene inmunidad según la ley. Pero así actúan los cobardes, así actúan los corruptos, así actúan los infames. ¿En qué lugar fue apresado? Ahí llegando en la vigía. Don Manuel, ¿y usted está preso también?
Casi, casi. Mire, esa es la que importa. Hable con el cobrador. Esta es la que importa. La patria dominicana. Y yo jamás me voy a arrodillar ante esos poderosos. No le Luis Abinader, no te tengo miedo. Hipólito Mejía, no te tengo miedo. Diamorfa, no te tengo miedo. No le tengo miedo a ninguno. Y yo solo me arrodillo ante Dios. No ante ustedes, que son un grupo de farsantes, de corruptos, que se roban el dinero de este pueblo. Toletes sinvergüenza, truhanes. Y conmigo, hagan lo que tengan que hacer. Porque conmigo lo que les espera es pellejo y cárcel. No se me va a salvar ninguno de estos infames. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Pellejo y cárcel. Pellejo y cárcel. De la libre expresión en República Dominicana. Ay, el derecho constitucional al libre tránsito. Oye, en nuestra presencia, y está grabado, cruzaron dos ilegales. Cruzaron a donde nosotros no podemos ir. Y ante eso que yo me revelo, por el loco que estamos en este país. Vamos a salir ahora aquí en la calle y vamos a encontrar 100 ilegales aquí, que nadie lo toca. Ah, entonces nosotros sí. Para nosotros sí es autoridad. Y el tránquenlo. Pero vamos, es más, yo voy para la calle. Vamos a ver cuántos ilegales hay. Que están aquí en la calle sueltos. Vamos arriba. Espera, ¿tú tienes papeles? ¿Eh? Graba aquí. ¿Tú tienes papeles? ¿Tú tienes papeles? ¿Tú tienes papeles? ¿Qué va a tener? ¡Arsenida! ¿Un ilegal aquí? Un ilegal aquí. Entonces yo preso y los ilegales sueltos. Sí. Estamos, explícame. Un ilegal aquí. Para hablar a la policía. ¿Cómo está usted, hermano? Oigan bien, señores, que esto no se trata de política. A mí me importa un pepino la política. Me importa la patria. Aquí al lado de la policía, un ilegal. Un ilegal al lado del cuartel de la policía. Entonces yo preso. ¡Arsenida! Aquí tenemos un ilegal. ¿Y entonces? Explíqueme. Ven, vamos para allá. ¡Vamos! No me lo dejes ir. Un ilegal en el territorio de nosotros. Doña, ¿cómo está usted? Pero mira, hay un ilegal ahí sentado, al lado guardián de la policía. Y por eso somos nosotros. ¿Cómo está usted? Todo bien. ¿Qué pasó aquí? ¿Y el cobrador? ¿Y qué preso? ¿Usted? Lo arrestaron y lo llevaron a la policía. Bien. Y lo soltaron después. ¿Al sí? ¿Dónde vamos? Perdón. Al sí niega, pero hay un ilegal. Ahí ve, sentado. Entonces se puede estar libre. Y yo preso. ¿Y el candidato presidencial preso? Explíqueme. Hoy usted me trajo preso. No se desmienta, que eso está grabado ahí. Y lo ha visto un millón de gente. No, yo por su honor. Porque usted me dijo tranquilo y ahora me dice que quién lo tiene preso. ¿Dónde está usted? Yo lo traje aquí. En calidad de detenido. Claro, pero no importa, usted cumple órdenes. Pero ¿por qué ese ilegal está suelto entonces? ¿Por qué está suelto? Explique. Los dominicanos no tenemos derecho a caminar en nuestra tierra. ¿Cómo está usted? En nuestra patria. Ese ilegal está suelto, entonces para ese no hay ley. Un aspirante a presidente de la República tiene lo que se llama inmunidad parlamentaria. Claro. Por la constitución. No, pero ellos la ponen. Fue doctor en leyes y ustedes violentaron todos los derechos de ese ciudadano. Que es un aspirante a la presidencia de la República de nuestra democracia, de nuestro país. Pero lo penoso, lo infame que los ilegales están en las narices de ellos. Los ilegales entran a diario, doctor, aquí, por miles. Oiga, es un atropello. Deshonran esa bandera. Con su conducta, ustedes deshonran esa bandera. Y no merecen llevarla. No la merecen. Nosotros tenemos derecho a protestar. Déjalo ver. Así es que está este país, ¿eh? Dígame, mi niño, ¿está asustada? Está blanquita esta. No, no. No sabe que es así. Graba. ¿Dónde está? ¡La rodilla ante Dios! Ah. ¡La rodilla ante Dios! ¿Dónde está el parque? Allí. Está lejos. Aquí. Por aquí. Vamos.